Saludos queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube de Alicia la Psíquica. Hoy es 8 de octubre del 2018. El día de hoy voy a hacer el lectura de horóscopo para el signo de Sagitario. Así que todas las personas que hayan nacido del 22 de noviembre al 21 de diciembre están bajo el signo de Sagitario. Espero que les guste. Y también quiero hacerles un anuncio, un pequeño anuncio, que todas las personas que cumplan años, cada día que cumplan años, hoy, mañana, pasado mañana, cualquier día, me manden un comentario, no un comentario, un mensaje privado a Instagram, y yo voy a estar cantándoles las mañanitas o el Happy Birthday to You a todos los cumpleaños del día. Así que por favor no se les olvide, Alicia la Psíquica Oficial. Vayan a mi página de Instagram para que dejen un mensaje privado diciéndome: Doña Alicia, hoy es mi cumpleaños, y yo voy a recopilar todos los mensajes de ese día y voy a cantarles el Happy Birthday en Instagram o con un videito, pues, para todos los cumpleaños del día. Así que ese es el pequeño anuncio que tenía para ustedes, y voy a comenzar con esta lectura de cartas para el signo de Sagitario. Es un horóscopo lectura. Ya saben ustedes, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar con el horóscopo, quiero mandarles el abrazo que de siempre y todas las bendiciones del mundo para todos, y desearles un feliz inicio de semana. Hoy es lunes. Ay, el día más difícil para trabajar, pero aquí estoy. No tengo nada de energía, pero la tengo que sacar de donde sea para estar trabajando. Así que... feliz lunes para todos, con muchas buenas vibras y energías. Voy a comenzar. Este es el horóscopo para Sagitario. Todos los que nacieron el día 22 de noviembre al 21 de diciembre están bajo este signo, así que ya lo saben. Espero que les guste su horóscopo y que queden complacidos y que no queden... que no digan que no coincidió con ustedes, porque el horóscopo yo lo hago para todo el mundo, no en especial para una sola persona. Así que con algunas personas va a coincidir y con algo otras no. Porque ya me han reclamado muchos: ¿por qué a mí no coincide lo que dijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, lamento mucho no poder complacer a todo el mundo, pero es que esto es así. El horóscopo no siempre coincide con todo el mundo. Porque imagínense, son millones y millones de personas bajo los mismos signos, como el de Sagitario. En el mundo hay quién sabe cuántos millones de personas con el mismo signo. No voy a coincidir con todo el mundo, ¿verdad? Así que espero que entiendan ese punto. Bueno, Sagitario, voy a decirle lo más importante en la salud. En la salud este año ha tenido algunos quebrantos por motivos de complicaciones renales, alguna que otra complicación de alta presión, y hay un índice muy alto de los sagitarianos que padecen de una enfermedad que es bastante complicada, el lupus. Hay muchos sagitarios que padecen de esa enfermedad. Y así que tienen que aprender a llevar esa cruz con paciencia y con el tratamiento que tienen que seguir, ¿verdad? Es complicado porque no solamente el lupus es bastante difícil de combatir, sino que también trae diferentes consecuencias a los órganos internos de las personas. En este caso, como los riñones, el hígado, por el problema del lupus. No tengo experiencia en ese caso, en ese ramo de la medicina, y sobre todo en esa enfermedad que muy poco habla la gente. No soy experta, solo estoy diciendo lo que veo aquí en las cartas, que las personas que están bajo el signo de Sagitario, no todo el mundo, pero en ese signo especial, tienen tendencia a tener ese problema de lupus. Así que paciencia y a seguir el régimen que el médico les haya indicado, ¿verdad? El régimen de medicina. Lamento tener que decir estas cosas de las enfermedades, pero es que esto es así. Y eso es lo que digo, eso es lo que le dicen las cartas en el día de hoy para Sagitario. Y también, ahora vamos con el amor. En el amor son personas bastante reservadas.
Sagitario tiene una característica que conquista con su simpatía, y son personas muy fiables, son personas en las que se puede confiar, y son como cuando se entregan a otra persona por amor, lo hacen de todo corazón. Son personas bastante compatibles con cualquier signo, el signo de Sagitario. Y otra cosa, son personas muy trabajadoras, incansables para trabajar. Y todos los sagitarianos que en este año están pasando por momentos difíciles, ya sea de salud o de problemas legales en la corte, porque veo a muchos sagitarianos en este momento que están involucrados en casos de corte, de demandas, en accidentes, tienen demandas por accidentes, demandas de trabajo, demandas de desalojo. Hay muchos sagitarianos en este momento atravesando por esas circunstancias, en demandas, en problemas legales, ¿me entienden? Así que tienen que tener paciencia, que al final de este año todos esos problemas de demandas van a quedar prácticamente eliminados, terminados y resueltos. No se tienen que preocupar por el próximo año. Algunos sí se va a colar por ahí, ¿verdad? Que el caso sea más difícil que otros y va a continuar el año que viene. Pero la mayoría de este año resuelven sus problemas legales de corte, de demandas, de todos esos casos que son fastidiosos, ¿verdad? De abogados, que hay que tener abogados para resolver los problemas en la corte. Todos esos problemas en este año van a terminar, van a resolver las complicaciones que han tenido en los negocios, porque los sagitarianos son personas que les gusta el negocio. Entonces van a tener un descanso al final de este año, porque algunos sagitarianos han sido demandados por empleados o por compañías porque no han cumplido con algunos pedidos de mercancía que tienen empresas de mercadería, ventas por internet y todo eso. Así que eso es lo que le depara y le anuncian las cartas a Sagitario. Al final del año van a ver, como dice el dicho, ¿verdad? Que al final del día uno ve la luz, al final de la tormenta vendrá la calma y todo se resolverá para los sagitarianos. Personas bastante místicas, muy creyentes de sus religiones y muy fieles a sus creencias. Esa es la palabra que no encontraba. Son muy fieles a sus creencias, respetan mucho el derecho de los demás y también son personas con el carácter bastante fuerte, eso sí. Son las mujeres de Sagitario, tienen un carácter bastante dominante y eso les ayuda a seguir con sus vidas adelante, porque hay muchas sagitarios madres solteras y tienen que tener el carácter firme para salir adelante con hijos o hermanos que quedan así huérfanos, así que por eso tienen el carácter muy muy fuerte. Y para un sagitariano es muy importante siempre tener la razón. Si se siente que hay alguien más que tenga la razón, lo vuelve loco a un sagitariano o a una sagitario. Así que hay que entenderlos un poquito, que cuando quieren tener la razón es porque su signo zodiacal les da esa característica de tener la razón en todo, esa fuerza interna que llevan y que la hacen sentir a los demás cuando están rodeados de más personas. Son personas simpáticas, pero también son personas bastante, como les digo, fuertes. No les gusta que alguien trate de decirles qué hacer. A un sagitario no le puedes decir qué hacer, porque él sabe lo que quiere hacer y cuándo lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Esa es la característica más o menos de los sagitarianos, ¿verdad? A lo mejor en algunos no es así, y así que para los que les toque, con los que coincido, bien, y para los que no, pues ni modo, lo siento mucho, pero este es el ay, ay, ay. Este es el horóscopo para el signo de Sagitario. ¿Se acuerdan que les dije al principio que no tenía mucha energía? Y esto es lo que me provoca la falta de energía, que no me acuerdo de algunas cosas o me equivoco. Pero en este caso ya me estoy normalizando. Así que ahí tienen, lamento mucho el que haber tenido que equivocarme un poco, pero he tratado de hacer lo mejor que puedo y lo seguiré tratando, porque esta no va a ser la última vez que voy a hacer los horóscopos, ¿verdad? Solo que ahora es lunes y el día lunes he amanecido un poquito sin ganas de hacer nada, pero voy a continuar con el día hasta normalizarme. Bueno, mis queridos amigos, espero que les guste este horóscopo para Sagitario.
Así que véanlo, por favor, compartan el video para que vengan más suscriptores. Y gracias por todos los comentarios bonitos que les han puesto a los otros anteriores horóscopos. Como siempre les digo, los veo en el próximo video. ¡Bye!